Uribe fue beligerante en otras épocas, pero ahora silencioso con Petro. Dura puya de Vargas Lleras. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras cuestionó desde Medellín al exmandatario antioqueño porque considera que no es crítico frente a las decisiones del gobierno de Gustavo Petro. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aterrizó este jueves en Medellín en medio de la gira que está adelantando con visitas a diferentes regiones del país para manifestar su voz de oposición como líder natural de Cambio Radical frente al gobierno de Gustavo Petro. Uno de los eventos claves de su agenda se desarrolló en el Club Campestre, donde se reunió con decenas de empresarios locales a quienes les manifestó sus argumentos para oponerse a la reforma de salud laboral y pensional que está tramitando el gobierno en el Congreso. Al respecto, Vargas Lleras aseguró que se trata de reformas que serían regresivas al país y por ello señaló que Cambio Radical se opondrá a cada una de ellas, pero señaló que su partido se está sintiendo solo en la labor de oposición al gobierno. En ese sentido, el ex vicepresidente aseguró que la colectividad está dispuesta a hacer alianzas con otros sectores que contrarios al proyecto político del Pacto Histórico de cara a las elecciones regionales de octubre. Bienvenida a la convocatoria integral, nos resaltó. Un hecho particular fue que al hacer esa convocatoria, Vargas Lleras cuestionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya que considera que ha guardado silencio frente a las decisiones del gobierno, pese a su férrea postura crítica, por ejemplo, con el gobierno de Juan Manuel Santos. Nos hemos sentido bastante solos en la labor de oposición. No hemos entendido la actitud del doctor Álvaro Uribe, tan beligerante en otras épocas y tan silencioso cuando más lo necesitamos, señaló el ex vicepresidente ante los empresarios presentes en el evento. Vargas Lleras además cuestionó la veracidad de la independencia de los partidos conservador y la U, y resaltó que aunque sus jefes aseguran públicamente que están distanciados del gobierno, esto no se ve reflejado en las votaciones de los congresistas de estas dos colectividades. En su visita a Medellín, aseguró que uno de los objetivos de su partido es buscar quitarle el poder local al grupo político que gobierna en la capital antioqueña, el de Daniel Quintero, y aseguró que esa misma misión se la trazó para otras ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena.